Bueno. Sí, muy buenos días. Buenos días. Ay, qué gusto, por fin. Desde octubre estoy esperando que me haga caso. Ya me conoce y por eso no me hace caso. Porque ya me conoce. No me acuerdo. ¿Quién es usted? Marta Gabriela Pineda Núñez. Marta Gabriela. Pineda Núñez. Y yo Sí. estuve con ustedes como cuando cumplí 69 años, algo así. Pero no he podido ir a otro programa que quiero estar con ustedes porque me operaron mi rodilla, que ya estoy saliendo, bendito sea Dios. Pero qué bueno, me siento muy contenta, muy alegre, muy alegre. Yo soy muy alegre, bendito sea Dios. Que ya me haya contestado y saludarlo y desearles muchas felicidades a todo el equipo, a todo, desde arriba, que es usted, hasta abajo, que es de los muchachos que andan haciendo mantenimiento. Él huele de noche. El jueves de noche. Entonces le encargo también un saludo cuando pueda para toda mi gente de Torreón. Acuérdese que soy de Torreón. Vivo en México, desde luego, pero sí soy muy contenta porque ya deseaba yo mucho saludarlo. Esa voz tan preciosa que tiene, ¿por qué no se fue de actor? Pues no me tocó. Ay, que hubiera traído a más de tres, cuatro artistas. Pero ya había uno, ¿Quién? ¿Lo tienes? Miguel Inclán. Ay, no, tan lindo. Lo conocí porque yo viví en Altamirano. Ah, para que vea. Y Pimentel, y él vivió ahí, a como a tres edificios de mi casa vivía él. Y oiga, qué actor tan lindo, ¿verdad? Aunque estaba muy feo, pero qué actor tan lindo, de veras, qué buen actor. Y nadie les hizo un homenaje. Impresionante era. Era impresionante, nada más con verle su cara. Fíjese que una vez la hizo de buena. ¿Se acuerda de la película Salón México? Una vez lo hizo de bien, de un policía muy bueno que cuidaba a la principal, que era Marga López. Oiga, qué diferente, ¿eh? Le quedaba más bien el papel de malo, así de malo. Hizo de Benito Juárez. Sí, hermoso, sí señor, sí, era un actorazo. Bruto, bárbaro, como don Carlos López Moctezuma, también un actorazo del 100. Qué bueno, señor, pues entonces gracias porque me permitieron y si está a su alcance, un saludito a mi sobrino Gerardo Márquez Pineda, que él vive en Morelia, él los está escuchando por internet, porque pues acaba de fallecer mi hermana, mamá de él, en abril. Y es cuando yo estaba operada yo de mi rodilla, pero que los oiga, que es Gerardo Rodríguez, Pineda, Gerardo Márquez Pineda, y es muy lindo, hoy cumple 55 años. Perfecto, María Marta Gabriela. Gabriela. Ah, así me decía mi suegro, Gabriela, nunca me pudo decir Gabriela. Oiga, señor, ¿me podrían poner para mí? Porque me encanta. Y es más, acabo llorando, pero me encanta llorar. ¿Mis ojos me denuncian? Bueno, con todo Sí, gusto. qué lindo. Señor, le agradezco su atención y su tiempo para escucharme todas mis alegrías que sentí al oírlo. Muy buenos días. Oye, qué explosiva mujer, manifestando su contento de estar con nosotros o de que nosotros lleguemos hasta su hogar. A ver, mis ojos. Acá mis ojos. Ah, el Tamagotchi. Da un paso al frente, nuestro compañero. Sí, va. Me denuncian lo que siento. Tus ojos me lo dicen al mirar que dentro de mí.
mi pecho, ya muy dentro. Fallece un corazón de tanto amar. En vano he de ocultar cuánto te quiero. En vano he de negar que te amo a ti. Dormido, yo te sueño entre mis brazos. Despierto y tan solo pienso en ti. Expresivas, ¿no? Sí, hay gente que... Muy insistentes. Que nomás con mirarte sabes qué es lo que quiere. Sí, ¿no? La primera novia que yo tuve fue así. Ah. Intercambiamos miradas, la sostuvimos y vámonos. Ah, caray. No sé si a ustedes les pasaría. Sí, alguna vez sí. ¿Sí? Ah. Sí, sí, sí. Para que veas. A todos. Es que hay mujeres que tienen miradas muy... Pues te dicen, están tristes, están contentas, con ojos muy expresivos. Y también hay mujeres que se te quedan viendo y hasta dices, ¡achín! Como que te pesan, te mosquean, ¿no? Como que te van a embrujar. Sí, se siente feo. Hay gente que se te queda mirando con insistencia y a mí me parece, me desestabiliza. Agobia. También una mujer, pues sí se me quedó viendo así, pero así me quería comer con los ojos. Y vámonos, como sentí una cachetadota aquí. Que te come. Tu mujer. Me pegó. Tu mujer, que estaba ahí. Que estaba viendo. Se dieron cuenta. No, la canción del Piporro, ¿no? Que está en el puente, pasar por Estados Unidos. Y hay una muchacha y lo mira y lo mira. Y ella le dice, pues si me quiere, resuélvemelo rápido. Hola, y no, pues es que ella quería que le ayudara a pasarla. Interesada.